Dentro de la campaña de sensibilización sobre discapacidad que organiza el Centro Municipal de Servicios Sociales de Tomelloso, los alumnos de quinto de primaria del Colegio José María del Moral han participado en la actividad El Cazo de Lorenzo. Consiste en un cuento en el que los niños entenderán cómo Lorenzo, a pesar de su discapacidad, tiene otras virtudes. Es para darles a entender a los chiquillos con el cuento que a Lorenzo, sin quererlo él, le cae un cazo. El cazo simboliza lo que es la discapacidad. Entonces, claro, él mismo, él es el primero que no quiere tener ese cazo. Él quiere deshacerse del cazo, pero claro, evidentemente es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de alrededor lo ven como algo extraño porque lo desconocen, no saben si tiene sentimientos, si tiene gustos y si tiene como una persona normal y corriente. Entonces, ellos, le llega una mujer, él se esconde porque le da... Claro, nadie le hace caso, nadie lo quiere, no se siente querido, entonces él se esconde tras su cazo, tras su discapacidad. Sí, él se va perdiendo, nadie le hace caso, hasta que llega una mujer que le demuestra que ella también tiene un cazo. Es más pequeño, pero no deja de ser un cazo. Entonces, pues ya le va buscando los puntos fuertes que tiene Lorenzo, que son muchos también, como cualquier persona. Julián es padre de Lidia, una niña de 10 años con síndrome de Down, que actualmente estudia en el Colegio de Atención Especial Ponce de León de Tomelloso. En su intervención, Julián nos declaraba que no hay que concienciar solamente a los niños de que las personas con discapacidad tienen otras capacidades, sino que a los padres también hay que concienciarlos. Precisamente yo pienso que los padres también había que educarlos antes, porque un crío no lo ve tan... Si el padre es el primero que le da miedo, el crío reacciona según el padre, porque su imagen es el padre o la madre. Si el padre lo ve el crío, que el padre lo ve como una cosa normal, el hijo, por supuesto, lo va a ver normal. Ahora, el padre creo que también tenemos que empezar a educarlos. Julián ha resaltado que, aunque queda mucho por hacer, cada vez los ciudadanos estamos más concienciados de lo importante que es facilitar la vida a estas personas con capacidades diferentes. Por su parte, la concejal de Políticas de Discapacidad, Ana Valentín, ha agradecido la labor que están realizando los padres de las personas con discapacidad para concienciar a los más pequeños de la casa de que todas las personas tenemos discapacidades y todos somos iguales.